Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos y seguidores del Semanario de la Cuenca y el Sotavento. Nos encontramos en el estacionamiento de Soriana, aquí al norte de la ciudad y puerto de Veracruz, donde debido a las rachas huracanadas, esta parte del estacionamiento, este pasillo, pues se está derribando lo que son las láminas que se encuentran en este pasillo que accede del puente que pasa por Circunvalación hasta, sí, Soriana. Estamos en Soriana, de aquí de Circunvalación. Mire usted, todo el techo de esta, de que está en el estacionamiento, se ha caído. Ya están las cintas, pues unas pequeñas cintas que están señalando que no hay paso. Está interrumpido el paso lateral por el puente de Circunvalación, el que cruza la vía. Sí, bueno, y bueno, pues mire usted, toda esta parte y está tratando de amarrar otras que se pueden caer. Sí, están pidiendo, bueno, que la gente no se acerque a esta zona porque pueden volar las láminas. Usted se oye que todavía están ahí gran parte de las láminas moviéndose y que pueden caer de un momento a otro debido a las rachas huracanadas que se están registrando en estos momentos aquí en la parte norte de la ciudad y puerto de Veracruz. Vea usted, imágenes, estamos en vivo. Y bueno, ahí este jovencito que va a pasar, pues digo, no le tiene miedo porque estas láminas pueden volar en cualquier momento. Ahí ve usted esta imagen que estamos. Gracias a todos los amigos que se están conectando. Joel Mendrano, Balbina Córdoba, gracias. Agricultura Veracruzana, Juan Ramón Leiva, gracias. Lucía Salinas, amiga José, gracias. Y bueno, Berta Gutiérrez, saludo especial para ti, Berta, García Antonia, Lacey Vera, y bueno, todos los que se están conectando esta mañana. Les vuelvo a repetir, me encuentro ubicado en el estacionamiento de Soriana, aquí de Plaza Las Palmas, aquí en el municipio de Veracruz, al norte, a un lado del puente este que va por la avenida Circunvalación. El carril de anexo al puente está en estos momentos suspendido. Continúan las rachas huracanadas, usted lo puede ver, mire usted. Bueno, ya está ahí las cintas, se rompieron ya las cintas donde pues dice, ponen ahí peligro que no pase la gente. Pero bueno, la gente está pasando, mire usted, como vemos ese hombre. Esta parte de aquí que es donde se cayó todas las láminas de este acceso aquí a Soriana. Y ahí, bueno, ahí podemos ver, sí, de qué manera está. Elvira Ruiz, buen día, gracias. Gracias, Rosy también, Yamilet, Víctor Marín, gracias, Yamilet Lara, muchas gracias, María del Carmen, gracias, Benigno López, Víctor Hugo, Arsenia Ponce, Uscanga, y bueno, todos los que se siguen conectando, estamos aquí en el estacionamiento de Soriana. Mire usted, todavía están estas rachas que se siguen sintiendo bastante fuertes, se llevaron el techo de lámina de este pasillo que conduce, sí, a esta plaza aquí en la ciudad y puerto de Veracruz. El puente, el carril que está anexo al puente, no hay circulación. Ahí está el puente para que usted vea, puente de Chapirón. Bueno, ahí están las cintas que pusieron. Y esto es lo que está ocurriendo esta mañana, de que debido a las rachas huracanadas, que usted puede ver, mire, casi me llevan, sí. Se sigue moviendo, verse qué feo, se sigue moviendo esto. Ya nos vamos a pasar a retirar, nos están pidiendo que nos hagamos un lado porque corremos el peligro de que una de estas láminas pueda volar y venirse sobre nosotros. Esto es lo que ocurre aquí en el estacionamiento, donde este pasillo, el techo de este pasillo a la plaza, que en Las Palmas ha quedado prácticamente la mitad, quedó ya sin techo. Bueno, entonces se habla de que está en mal estado, ¿eh? Se ve en mal estado, se ve mucha de esta parte. No me puedo acercar, ya no me dejan acercarme porque me puede caer una de las láminas, pero se ve a simple vista que ya esto está mucha zona, mucha parte, se ve que no hay mantenimiento a esta zona, se ve todo ahí podrido. Y bueno, con estas rachas, imagínese usted, pues se fueron rapidísimo. Es el reporte en la grillotina, la noticia comentada, no se pierda. El lunes 7 de la mañana, el reporte policiaco, y en la noche,
la conducción de Sergio Palencia Pérez en la grillotina, la noticia comentada. Buenos días, veremos si nos vamos a otro punto, ya que hay varias zonas que se están cayendo algunos árboles. Se cayó sobre la avenida Cuauhtémoc una palmera, hay unos postes de teléfonos de México en Río Medio también que se están cayendo. Gracias, Maripaz Ochoa, muchas gracias. Jaime Olivos, gracias. Y bueno, a todos los que se conectaron en este momento, gracias. Y vamos a ver, está fuertísimo todavía estas rachas. Pónganse tantito para acá para que tengan un poquito más de el ángulo de todo este techo que se ha caído aquí en esta plaza que va hacia Soriana y que pues nada más pusieron unas cintas. Sí, allá se ven las láminas botadas de aquel lado. Y bueno, se siguen levantando. No me puedo acercar más, ya no me permiten acercarme más. Pero bueno, ahí está el reporte. Gracias, buenos días.